todos y todas. Hoy os traigo la primera parte del mapa del mes de diciembre, y es que este mes he leído muchísimo, me he desatado, entonces he decidido dividirlo en dos partes. Y bueno, vamos con la primera. Este mes también ha sido el mes de acabar sagas, demás. Por una parte me he leído el segundo libro de Escape Book, de Iván Tapia, que está formado por dos partes y hay una junior por ahí, pero bueno, la parte principal estaría acabada, es una saga acabada, que ya os haré un vídeo especial de sagas acabadas, terminadas, pendientes y demás. Y este es un libro que me ha encantado, tiene misterios para resolver, algunos mucho más fáciles que el primero, que de hecho me parecieron muchos muy complicados, pero en este los hay más sencillos. Además hay implicadas más personas, es decir, más personas que participan, con lo cual quizás se hace más interesante que el anterior. No voy a entrar mucho en cada libro porque vais a tener review de todos. Por otra parte, también he acabado la biología de Parque Jurásico con este, que es El Mundo Perdido, de Michael Crichton. Es la segunda parte. Este quizás me ha gustado más porque tiene menos términos técnicos, pero bueno, está muy bien. Además aparece un personaje de la saga anterior que se llama Malcolm. Difiere bastante de la película, como siempre, como pasaba igual en el anterior, pero es un libro que me ha encantado y que quizás me ha gustado más que el primero por tener menos términos científicos y poder entenderlo todo así mejor. Luego, otra saga que me ha acabado. Bueno, ya me había leído la trilogía de la selección, pero bueno, ahora he acabado con los dos que había de historias cortas, que es La Reina y la Favorita, y luego el del Príncipe y el Guardián, que son historias cortas de los personajes en sí. Me han gustado también, se leen rápido, pero sinceramente son unas lecturas que no me han aportado nada, igual que la trilogía tampoco me dio más, pues estas tampoco, ni fu ni fa. Están bien para entretenerse, pero nada más. Bueno, una biología que ha acabado, ya os digo, es el mes de acabar cosas, es la de Regreso al Futuro, la novela gráfica, Los Enigmas Espaciotemporales. Esta es la segunda parte, ya me había leído la primera hace unos meses, y bueno, ahora fuimos con la segunda. Está muy bien, te acaban de explicar muchas cosas y de cerrar todas las historias que quedaban abiertas en la primera parte, además de también cortarte muchas cosas que no hablan en la película de esta historia. Sí, está genial. Si os encanta el mundo de Regreso al Futuro, os lo recomiendo. Hay una parte por ahí que es especial, no tiene nada que ver con esto, pero vale un poquito cara, vale casi 50 euros y bueno, habrá que ahorrar un poco. Por otra parte, una trilogía, pero de la cual el tercer tomo todavía no está publicado y me ha dicho el autor que no se publicará hasta 2019, es La Balada del Norte, de Alfonso Zapico, el tomo 2. Aquí continúa toda la historia de nuestros personajes y veremos cómo acaba la revolución y a favor de quién. La verdad es que Alfonso es un genio a la hora de retratarlo todo y de dibujarlo todo. Hay mucha acción, veremos cómo acaba la cosa, como nuestra protagonista que aparece ahí echará de menos a su novio o no novio, no sabemos cómo acaba la cosa. También veremos cómo la familia del supuesto novio reacciona ante la revolución. Veremos si sois de Asturias, os va a recordar y os va a entrar a añoranza, con lo cual totalmente recomendable. Luego también me leí la segunda parte de Harry Potter, que es Harry Potter y la Cámara Secreta, de J.K. Rowling, en este club que he creado para leer todos los libros de Harry Potter. Bueno, este libro es más o menos de la misma extensión que el primero, pero quizás me ha gustado más porque prácticamente hay acción desde el principio, por decirlo así, no como en el primero, que la primera mitad del libro más o menos no pasaba nada. Aquí ya pasan cosas desde el principio y mucha intriga. Y la verdad es que, por ejemplo, uno de los personajes queda un poquito apartado de la trama principal y se centra más en otros dos, pero es un libro que me ha encantado, que ha tenido sus guiños y sus cosas divertidas también, pero es un libro que me ha gustado mucho más que el segundo. Luego también me he leído tres números que son independientes de los relatos terroríficos de Junji Ito. Me he leído el número 2, número 14 y el número 12. Son historias independientes de miedo, un poco gores quizás,
No aptas para personas sensibles, desde mi punto de vista, un poco de terror, pero bueno, son historias que me han encantado, que me quiero ir haciendo con la colección entera y con más historias de Junji-ito, porque tiene un toque que hace que cada historia sea diferente y además eso, que sean muy, muy gores algunas. Más que acabado. Bueno, y por último en esta parte, ya veis todos los libros que se enseñan y ya llevo casi 6 minutos de vídeo. Bueno, he acabado una trilogía, que es la lección final de Jennifer Arvin, que es la trilogía de las tejedores de destinos. Bueno, es una trilogía en este libro, tercera parte. Se acaba todo, se cierran todas las historias. Además, tendrá un final bastante sorprendente, porque quien creemos muerto puede que no lo esté y haya engañado a otras personas creyéndolo así. Pero bueno, es una historia que ya os digo, a mí me ha encantado, de ciencia, o de ciencia, de fantasía y distópica. Y bueno, la recomiendo totalmente y además, una vez empecéis la historia, os puedo asegurar que no la vais a poder dejar. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.